mí me da un poco igual porque estoy ya tan acostumbrado de estos dos últimos años a llevarla que me es un poco indiferente si la llevo o no la llevo. Sí, bueno, muy contenta. Y no pienso que sea precipitado, pienso que llevemos bastante tiempo con normalidad y con muchos menos casos. Y además que ahora que hace buen tiempo y tal, pues también para la salud, ¿no? Que es mejor ir sin mascarilla. A ver, yo creo que ya hasta estas alturas de la vida ya no deberíamos usar la mascarilla, no sé que tengas algún síntoma o algo, o cualquier catarro, pues sí que te la podrías poner y realizar vida normal, pero si no, yo creo que ya no la podríamos quitar, no sé, ya han pasado 2 años. Yo, por ejemplo, el mío la voy a seguir llevando. ¿Cree que es un poco precipitado? Es precipitado y sobre todo ahora después de Semana Santa. Hoy 2 años viniendo a clase y por fin conozco las caras de los compañeros. Ya, vamos, usted, ya era necesario quitarlo. Ya era necesario, porque se hacía todo muy frío, ¿sabes? Ahora estamos mejor, mejor. Bueno, a ver, yo creo que ya si el gobierno dice que estamos en un punto que ya no tenemos que usarlo, pues yo creo que ya es el momento de no usarlo, porque si al final nos seguimos reteniendo lo de llevarla todo el rato puesta, nunca vamos a avanzar. Entonces yo creo que, no sé. Sí, no, yo por mí estoy contento, aunque se me hace un poco raro, la verdad, porque es como cuando vas al supermercado y sales sin comprar nada, que te sientes como que estás haciendo algo malo, pues la verdad es que así. Lo único malo es que me toca afeitar, pero bueno. Pues la verdad no lo sé, o sea, yo no es que en esto del COVID a mí me parece que, por ejemplo, el resto de países de Europa ya la han quitado la mayoría, entonces yo creo que en ese aspecto pues ya nos tenemos que actualizar y no tenemos siempre que ser los españoles como tan restrictivos y quedarnos siempre atrás. Pues yo creo que está bien, ¿no? Quitar ahora, igual un poquito tarde, pero bueno, está bien.